Déjanos pasar entonces, Tranquilo, señor. ¡Y se quiere volver a mí! Matonería pura. La imposición de la informalidad a palazos y puño limpio. Así, los autodenominados colectiveros exigen a las autoridades que los dejen trabajar en las vías nacionales, donde legalmente están prohibidos. Tienen hasta un chat grupal donde coordinan y planifican cómo agredir a los inspectores de Sutran y dan aviso sobre la ubicación de policías cuando realizan operativos. Próximo paradero, alguien baja, próximo paradero. Mientras, en Lima, a fuego lento, las combis, cúster y buses quieren ganar más terreno y tiempo sobre las pistas. En los próximos minutos, conozca un reportaje desde el mismo corazón de las carreteras sobre la combi, un proyecto de ley que busca ampliar, en unos casos, 6 a 10 años, la continuidad de este sistema de transporte. Pero este caos sobre el asfalto, que no obedece ley alguna y que causa accidentes y muertes, tiene quien lo defienda y desde muy arriba en el poder. Una autoridad que llama hermanos a los colectiveros y empresarios de rutas ilegales. Se trata nada menos que de un padre de la patria y se autodenomina representante de los autos colectivos. Él es Luis Carlos Simeón Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes y representante de Acción Popular. Ustedes vienen a ser la voz de los colectiveros que ahora mismo son informales. Mira, justamente yo soy la voz del pueblo, en este caso del rubro de los colectiveros, que efectivamente vienen siendo atropellados sus derechos, ¿no? Entonces, como congresista y siempre... ¿Ahorita está considerado informal de ellos? No, ahorita todos son informales. Y esta semana, en una maniobra temeraria, el presidente de la Comisión de Transportes pretendió pasarse el rojo y llevar a debate un proyecto de ley que, según la Autoridad de Transporte Urbano, se tira abajo toda la reforma avanzada, donde proponen prorrogar, primero por 10 años y ahora dicen que por 6, la concesión de las rutas de combis, cúster y buses en todo Lima y Callao. Un proyecto de ley que para la ATU atropellaría la integración del sistema de transporte. Nosotros creemos que un tiempo provincial es 10 años, pero... Estamos hablando hacia el 2030 recién. En estos 10 años, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que nosotros, las empresas tradicionales que venimos trabajando ya 30 años en este servicio, con nuestros errores, con nuestros defectos, pero también con nuestras virtudes. Mejor no hubieran creado el ATU, si finalmente el Congreso va a regular una materia como el transporte en Lima y Callao. Entonces, yo los invito a reflexionar, porque esta es una materia de exclusiva atribución de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. En resumen, el proyecto de ley, de autoría del mismo presidente de la comisión, pretende que durante 6 años más, las empresas continúen con la concesión de las rutas bajo la excusa que necesitan garantizar la cobertura adecuada para mejorar su flota. Sin embargo, esa extensión impediría que ATU pueda elaborar el plan de rutas de Lima y Callao. La mirada hacia el 2025 es de un sistema de transporte en Lima y Callao absolutamente integrado y operando. No solamente en la superficie, con los buses operando, metropolitano y todo el sistema ya ahora formal, con trabajadores en planilla, con monitoreo de ruta, con la posibilidad de que los usuarios puedan mirar en su celular que está llegando el bus y que los recoge en un paradero, con un vehículo que tiene todas las condiciones. El gana-gana, el correteo, la invasión de carril en el paradero. Basta dar una mirada sobre la selva de cemento para darnos cuenta cuál es el problema. Quizás este video es el ejemplo más gráfico para entender lo que ocurre. Y esto es porque en la actualidad hay un dueño de la ruta, otro es dueño de la combi, y al final, otro es el chofer que alquila el vehículo.
se nos está maltratando, manifestándote que somos combis asesinas, combis informales. Señores, 25.000 vehículos son de empresas formalmente constituidas. Tenemos que ir modernizando, eso lo tenemos clarísimo. Hay muchas empresas nuestras asociadas que han podido modernizar su flota gracias a su ruta, gracias a su labor organizacional. Otras, por temas técnicos, no han podido desarrollar. El martes se iba a debatir un predictamen que, según los congresistas, no se entendía. Lo más extraño es que el proyecto ni siquiera contaba con una opinión técnica, pero así lo iban a debatir, hasta que el congresista Daniel Olivares pidió una cuestión previa. Si no cuenta con opiniones técnicas, lo que tienes que hacer es contar con opiniones técnicas. Y eso es simplemente lo que yo pedí. Invitemos a la señora Jara, invitemos al ministro de Transportes, invitemos a sociedad civil, a las personas que sepan del tema, y escuchemos cuáles son las opiniones y lleguemos a una conclusión certera. Y muy respetuosamente le digo a mi colega congresista Daniel Olivares que, bueno, nosotros conversamos otros temas más, pero cuando sale a decir de que este proyecto está impulsando la formalidad, está lo mismo 10 años más, que no vamos a avanzar o vamos a retroceder, es completamente falso. Para María Jara, presidenta de la ATU, la aprobación del proyecto pondría contra las cuerdas todos los planes de reorganización para el 2025. Eso incluye la integración de las rutas alimentadoras con los paraderos de las futuras estaciones del tren. Un proyecto que ya está en marcha. La integración de los sistemas de transporte simplemente no se podría dar, porque el plazo que se establecería de 6 años o 10 años básicamente no nos permitiría avanzar, truncaría toda la planificación. Si la posición técnica del Ministerio y de la ATU involucra que en el Congreso hay personas que no son congresistas, son aliados de la ilegalidad, abanderados de la infamia, porque sin ningún tipo de sustento tratan de avalar algo que en otros países está desechado. El auto colectivo y la combi no es parte del transporte mundial. Quienes sí están de acuerdo con el proyecto son los empresarios que tienen a cargo las rutas. Ojo, solo las rutas, porque la gran mayoría no son dueños ni de los vehículos ni de los choferes que manejan las combis y cúster. Y las combis subsisten porque hay necesidad de viaje y necesidad de uso de la población. Hay gente que prefiere viajar en una combi antes que viajar en un bus. Entonces es una posibilidad que tiene el usuario de elegir su modo de trabajo. Sin embargo, creemos que es necesario, que debemos sustituir ya las combis. Nadie baja, nadie. ¿Cómo renuevas tu flota? Con una estabilidad jurídica. Los bancos te van a otorgar un monto crediticio cuando tú sustentes que tienes una estabilidad jurídica. Y por eso piden los 10 años, por eso necesitan los 10 años. Por supuesto, por eso estamos pidiendo los 10 años. Hay empresas de transportes que sí han invertido montos millonarios para por fin emplear el pago sin contacto. Abro el sistema. Y los pasajeros que tienen una tarjeta vienen y solamente se acercan a la tarjeta al validador, inmediatamente el sistema le captura el pasaje y le emite su boleto. No solo eso, tienen mapeados todas las rutas y saben cuántos suben, quiénes suben, hacia dónde van. Todo con una tarjeta o desde su propio celular. Empresarios de transportes que sí han aceptado modernizar la flota sin pedir 6 o 10 años. ¿Para usted las combis deben continuar también en el sistema de transporte? No deben continuar, pero en realidad existen zonas donde son mejor atendidas las combis, como zonas donde son mejor atendidas los mototaxis. Lo que tenemos que tener es un sistema que integre la relación. O sea, no es válido que una combi atraviese toda la ciudad, porque no es necesario. Sí es válido que una combi atraviese, por ejemplo, y dé las zonas cortas y agrupe a la gente a un paradero principal. Pero la única intención del presidente de la Comisión de Transportes, Luis Simeón, no es prorrogar las concesiones. A la par, el congresista de Acción Popular tiene otro interés, la formalización de aquellos choferes y empresarios colectiveros que trabajan en las vías nacionales al margen de toda formalidad. Aquellos a quienes llama hermanos. 30. Queramos o no queramos, ahorita los hermanos que vienen prestando un servicio interprovincial, interregional, de los autos colectivos, vienen trabajando en la informalidad, porque justamente están esperando y tienen la esperanza que este Congreso, en una insistencia, ¿no?, todos los congresistas aprueban este proyecto para que el M1, autos colectivos, sean formalizados.
pero como lo vuelvo a decir, así salga o no salga la ley, ellos van a seguir trabajando. Pero eso hablamos de las vans, pero de los autos colectivos que van Lima, Loroya, ¿de esos está usted también de acuerdo? Sí, sí, justamente porque hay una necesidad de cubrir esa brecha, hay necesidad, sí. Se refiere a los autos colectivos y van, esos mismos que hemos presentado en este programa pagando coimas, atacando en grupo a los inspectores y policías, y también atropellando a quien se le ponga enfrente. El objetivo es pasar a toda velocidad. ¿Qué opinión tiene usted, congresista, sobre los autos colectivos? Mira, para mí los autos colectivos es una necesidad, pero en los lugares establecidos. Vamos a tener la necesidad, ¿no?, de contar con estos hombres valientes que estén trabajando ahorita en la informalidad, pero están trabajando. Y la pregunta es, siempre vamos a verlo a ellos que siguen trabajando con el abuso de la policía, su tran, le interviene, le multa la papeleta, y no podemos ser indiferentes con ellos. Pese a que va contra toda opinión técnica, esa es la postura del presidente de la Comisión de Transportes. Que se ponga a debate lo que es la insistencia, porque mis hermanos tienen atropellado, la policía le está parando, ellos tienen familia, le han incautado su carro, le han quitado la licencia, y eso está pasando porque está en la informalidad. Las personas necesitan una oportunidad de trabajo, pero esa oportunidad de trabajo pasa por otras políticas públicas, no por bajar los estándares de calidad y condenar a cientos de personas a la muerte y a sus familias, por supuesto, al dolor y a la pobreza. El Estado no está para eso. ATU espera poner freno a esta maniobra temeraria que pretenden sacar adelante algunos congresistas y así evitar que la reforma del transporte termine aplastada.